Hay colectivos que están muy descontentos con su propia historia y tratan por todas de ocultarla, y si no fuera por Google y Wikipedia, los relatos aquí expuestos parecerían pura ficción. El PSOE presume de 140 años de historia. En realidad son 140 años de traiciones. ¿Te apetece repasar algunas de ellas? Te presento el reloj socialista de la traición a España y a sus ciudadanos. 1923, dictadura de Primo de Rivera. 1931, proclamación de la República. 1934, revolución de octubre. 1936, el fraude del Frente Popular. 1981, el 23F, 1982, Felipe González, el asalto a la educación. 2000, 2003, los pactos trampa y las elecciones de 2004. 2004, Zapatero, la alianza con la secesión. 2018, Pedro Sánchez, el asalto a la justicia. 2020, gobierno del PSOE con ERC, Bildu, PNV, Bende, el asalto a la unidad nacional. La dictadura de Primo de Rivera. El PSOE fue un colaborador activo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, un régimen de tinte corporativo y mussoliniano. Por ello fue el único partido político que permitió la dictadura. El resto de partidos fueron ilegalizados y perseguidos. En vida todavía del fundador, el primario y pendenciero Pablo Iglesias, y a cambio de su colaboración con la dictadura, el PSOE recibió sustanciosos beneficios: el ingreso en el Consejo de Estado, Francisco Largo Caballero fue nombrado consejero. Los cargos electos que el PSOE tenía antes de la llegada de la dictadura en diputaciones y ayuntamientos fueron respetados por el régimen, mientras se perseguía a los cargos del resto de partidos. Los militantes del PSOE formaron parte de organismos de la dictadura como el Consejo de Trabajo o el Consejo Interventor de Cuentas. Una traición más entre ellos mismos. El lunes 24 de abril de 2023, haciendo coincidir la fecha con el 120 aniversario de su nacimiento, fue exhumado el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, como parte de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática aprobada gracias al apoyo que Bildu, Podemos y PNV brindaron a Pedro Sánchez. Pedro I el Sepultero, empezó desenterrando a un español y acabará enterrando a media España. La proclamación de la República en 1930, el PSOE se sumó al Pacto de San Sebastián, que agrupaba a los partidos republicanos y cuya finalidad era acabar con la monarquía y proclamar la República. Como se sabe, en las elecciones de 1931 no se dilucidaba el régimen político sino la composición de los ayuntamientos, y ganaron las candidaturas monárquicas en 42 provincias con 22.150 concejales, no las republicanas en 8 provincias con 5.875 concejales. Así pues, el cambio de régimen y la instauración de la República no fue el fruto de la voluntad soberana de los ciudadanos. Y la Constitución de 1931 tampoco fue votada por los españoles. El PSOE participó en la adulteración del significado de las elecciones municipales y formó parte del Comité Revolucionario que proclamó la República de espaldas a la voluntad popular expresada en las urnas. El 14 de abril de 1931 el PSOE difundió la falsa noticia de un inexistente telegrama según el cual el rey había renunciado a la corona. Desde las sedes del PSOE en Madrid, las Casas del Pueblo, partieron entonces manifestaciones de socialistas supuestamente espontáneas que se concentraron en la residencia del rey, en el Palacio de Oriente, y se dirigieron luego a la Puerta del Sol reclamando la República. Los dirigentes socialistas Andrés Saborit y Julián Besteiro llegaron al Ayuntamiento de Madrid en un coche conducido por Santiago Carrillo y desde el balcón del Ayuntamiento, ante sus propios manifestantes, decidieron proclamar la República. Declaraciones del socialista Francisco Largo Caballero, presidente del gobierno: quiero decirles a las derechas, que si triunfan, tendremos que ir a la guerra civil declarada, Alicante enero de 1936, la democracia es incompatible con el socialismo, Madrid 10 de febrero de 1936, la transformación total del país no se puede hacer echando papeletas en las urnas. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos, Linares 20 de enero de 1936. La Revolución de Octubre. De nuevo un resultado electoral adverso a los intereses del PSOE inaugurará otro período de violencia y destrucción a cargo de la izquierda. En 1933 la derecha concurrió unida a las elecciones generales, mientras la izquierda lo hizo dividida.
La Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, ganó las elecciones generales, pero el PSOE no estaba dispuesto a reconocer su victoria. Los socialistas exigieron al presidente de la República que anulara los resultados de los comicios, cambiara el sistema electoral y volviera a convocar elecciones. Estas elecciones, en las que el centroderecha venció a las izquierdas, se celebraron con el sistema electoral aprobado por la izquierda en 1931. El objetivo de ese sistema era que la derecha no pudiera ganar unas elecciones en la República. La izquierda amenazó con desencadenar la violencia si la CEDA accedía al gobierno. Su líder, José María Gil Robles, renunció a encabezar el gobierno para evitar más violencia. Pasado un año, en 1934, el presidente del gobierno, Alejandro Lerroux, del centrista Partido Republicano Radical, creyó que las aguas se habían calmado y nombró a tres ministros de la CEDA, el partido vencedor en las elecciones. Entonces el PSOE incendió España. Llamó a la huelga revolucionaria en todo el país y estalló la sublevación violenta con focos en Asturias, Cataluña, León, Valladolid, Ferrol y otros puntos. Mientras tanto, Esquerra Republicana aprovechó la crisis para proclamar su república particular. La Revolución de Octubre se llevó por delante la vida de casi 2.000 personas. Poco después, Largo Caballero declararía que si Octubre hubiera triunfado, habríamos transformado la República Democrática Burguesa en una República Socialista. Las elecciones de 1936. De nuevo el PSOE rompe las reglas del juego democrático cuando se enfrenta a unas elecciones. Ante la convocatoria electoral de 1936, Largo Caballero anunció, si triunfan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. El dirigente socialista defendió durante la campaña electoral que la aspiración del PSOE era el establecimiento de la dictadura del proletariado. El Socialista, el periódico del PSOE, con fecha de 28 de enero de 1936, recogía un discurso de Largo Caballero en Alicante en el que afirmaba que irían a la guerra civil declarada, si no ganaban las elecciones. La misma publicación recogía el 29 de enero de 1936 la siguiente reflexión sobre el carácter de las elecciones de aquel año: estamos en guerra civil. Guerra civil y sin tregua. Una historia muy extensa prueba hasta la saciedad que a las derechas españolas solo a palos se les puede hacer entrar en razón. Las elecciones de febrero de 1936, supuestamente ganadas por el Frente Popular, fueron un auténtico fraude. Las papeletas desaparecidas, los sobres rotos, las tachaduras en las actas, la falsificación de los documentos que se enviaban a las juntas del censo y en muchos casos su desaparición, se unieron a la violencia en las calles. En circunscripciones como La Coruña, Lugo, Tenerife o Cáceres ganaron las derechas. Sin embargo, la alteración de documentos, las agresiones y la presión directa consiguieron que se proclamara la victoria del Frente Popular. En las elecciones del 36, y si no hubiera habido fraude, izquierdas y derechas habrían quedado equilibradas, entre 226 y 230 escaños los primeros, y entre 223 y 227 los segundos, según el más reciente y exhaustivo estudio sobre aquellas elecciones, 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, obra de los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. El 23F que hacían altos dirigentes del PSOE reuniéndose con el golpista de mayor rango, el general Armada, en vísperas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Declaraciones del presidente del gobierno en aquellos años, Leopoldo Calvo Sotelo: se ha olvidado que hubo gente importante del PSOE, uno de ellos nada menos que el hoy presidente del Parlamento catalán, que en una cena famosa en Lérida ofrecieron al entonces todavía general Armada, que iba a ser muy pronto uno de los golpistas más ilustres de la historia de España, la presidencia del gobierno, en un golpe que se llamaba golpe blando o golpe constitucional. Calvo Sotelo: hubo gente del PSOE, como Reventós, que ofreció el gobierno a Armada. El 22 de octubre de 1980, tres líderes del PSOE, el diputado Enrique Mújica Herzog, el primer secretario del PSC, Joan Reventós, y el alcalde de Lérida, Antoni Siurana, se reunieron con el general Armada en Lérida. Durante aquella comida, los enviados del PSOE hablaron con el militar acerca del golpe de Estado. Felipe González pidió a Mújica un informe escrito del encuentro. En la copia del informe que Felipe González pidió a Mújica sobre aquel almuerzo, fechada a 5 de noviembre, se detalla la propuesta de la e-presidencia por un neutral.
Jugar con fuego, la morbosa reunión del PSOE con Armada antes del 23F. ¿Quién era el neutral que estaba destinado a presidir el gobierno tras echar a Adolfo Suárez mediante un golpe de Estado y en el que tan interesado estaba Felipe González? En su conspiración para acabar con Adolfo Suárez, ¿de qué detalles de los sucesos que se producirían el 23F hablaron los enviados del PSOE con el general de los golpistas? ¿A qué acuerdos llegaron el PSOE y el general Armada para traicionar la democracia? Mújica se reunió también con Jordi Pujol en verano de 1980. El expresidente regional catalán recoge el encuentro en sus memorias: el PSOE tenía una auténtica obsesión por hacer caer a Suárez. Una prueba de ello es la visita que el destacado líder socialista Enrique Mújica me había hecho a finales del verano de 1980 a mi casa de Premiá de Dalt para preguntarme cómo veríamos que se forzase la dimisión del presidente del gobierno y su sustitución por un militar de mentalidad democrática. Manifesté mi total desacuerdo. Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado en aquellos años, declaró en 2009, me da la impresión, por la información que tenemos de aquella época, que en la última etapa de Suárez quizás el PSOE no solamente utilizó lo que era una legítima tarea de oposición, sino que además estaba presionando y creando un clima. Tengo a Mújica de vecino y alguna vez le digo, tendremos que hablar algún día de los antecedentes del 23F, y siempre me ha dicho, esas cosas, mejor es dejarlas. Pedro Fernández Barbadillo, 23F, otro golpe del PSOE. Felipe González, tras el establecimiento de la democracia en España, el PSOE se propone hacerse con el Estado controlando todos sus recursos e instituciones. Y la primera ola de esa conquista del poder, el primer ataque a la democracia, es el control de la educación. Y su corolario, el adoctrinamiento. Los socialistas, con Felipe González a la cabeza, saben que controlar la educación es controlar el país y aprueban hasta tres leyes al respecto, lo de LOFSE y LOPE, mientras se hacen con los resortes del sistema universitario controlando las vías de acceso a la docencia, oposiciones, etc. La labor de degradación de la democracia en los años de Felipe González tuvo muchas otras facetas, pero donde el PSOE se mostró más contundente fue en el control de la educación, deteriorando la democracia a base de socavar los derechos de los padres y la libertad de educación. Con Felipe González, el PSOE se hizo con todo el sistema educativo. Y los posteriores gobiernos del PP no supieron derogarlo. 7. Zapatero. Con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Secretaría General del PSOE, los socialistas en la oposición avanzan hacia su reconquista del poder, convirtiendo la traición en estrategia habitual. En aquellos años el PSOE propone y logra del Partido Popular la firma del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, mientras por la puerta de atrás mantiene negociaciones directas con ETA. Y en Cataluña lanza una ofensiva para impedir el acceso del PP al gobierno mediante la firma del Pacto del Tinel con comunistas y Esquerra Republicana de Cataluña, un acuerdo que supone convertir en apestados a los españoles que no votan socialista. Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad, acuerdo de legislatura y acuerdo parlamentario estable, con el PP en el gobierno de la Generalitat. Igualmente se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado y a renunciar a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales. Sobre el horizonte del Pacto del Tinel, firmado en diciembre de 2003, se percibe la sombra del 11 de marzo de 2004 y una turbia operación política, mediática y tal vez algo más para perturbar el normal desarrollo de las elecciones del 14 de marzo. El vuelco electoral vino determinado por la acción combinada del impacto emocional de la masacre junto a la campaña de desinformación política y mediática y la movilización callejera. A las 72 horas de la mayor masacre terrorista de nuestra historia, los españoles acudimos a votar y, contra todos los pronósticos, el PSOE de Zapatero se hizo con el gobierno. A partir de aquel momento el Partido Socialista inició su carrera desenfrenada de vuelta a 1936, el oponente político se convirtió en el enemigo, se alentó el odio ideológico entre partidos y se fomentó la división de la ciudadanía. Todas las políticas del PSOE con Zapatero fueron dirigidas a alentar la ruptura de los vínculos sentimentales entre españoles y a estigmatizar al rival político e ideológico, al que desde el poder se trataba de deshumanizar y criminalizar.
El presidente Zapatero impulsó en 2004 y 2005 una auténtica terapia de shock, aprovechando los primeros compases de la octava legislatura para introducir modificaciones legislativas que transformarían la percepción de nuestra realidad social. De Zapatero a Pedro Sánchez, el PSOE inició la segunda ola en su conquista del poder absoluto, empezó a sumar a su estrategia a los partidos secesionistas, todavía agazapados durante la presidencia de Zapatero, y con ello sentó las bases de un futuro pacto de gobierno, el que estamos viviendo estos días. 8. Pedro Sánchez. En 2018 Pedro Sánchez llega a la Moncloa a través de una moción de censura que recoge los frutos de las sucesivas oleadas de traiciones y ataques a la democracia de sus predecesores. Pasados más de 15 años de aquella pequeña gran revolución de Zapatero, queda todavía mucho por hacer. De Zapatero a Pedro Sánchez. En estos 140 años la izquierda ha aprendido que el camino al asalto al poder y a los golpes de Estado pasa hoy por mantener alguna apariencia democrática. Ha aprendido que no conviene andar matando gente, como antaño, ni incendiando iglesias. Ha descubierto que son más eficaces los buenos modales y las palabritas suaves. Con Sánchez el PSOE inicia nuevas estrategias que le permitan en el futuro una estancia por tiempo ilimitado en el poder. La primera fase de esta nueva oleada contra el sistema es el asalto a los resortes clave de la justicia. La segunda, el asalto a la unidad nacional. Si alcanza sus objetivos con la primera, no necesitará reformar la Constitución para traicionarla, puesto que no habrá tribunal que cuestione sus decisiones. Pero con la segunda llegará la hora de su derrota. Porque si avanza en su aventura de destrucción de España, los ciudadanos no se lo perdonarán y el PSOE desaparecerá de las urnas. Y si no avanza para evitar su suicidio político, los secesionistas le retirarán su apoyo y el gobierno de Sánchez naufragará. Sánchez es un mentiroso empedernido, hoy promete algo en público y al día siguiente hace justo lo contrario. Por eso viene la parodia, ya te avisé Pedro, de tanto mentir te has convertido en Pinocho. 9. El mal. Pero aunque se hunda en el abismo de la historia, el PSOE ya ha hecho un mal que costará generaciones reparar. 45 años después de la transición, el retorno fatídico de las dos Españas será una evidencia. Ni siquiera hay una España con ocho naciones contadas por el socialista IZ, sino dos Españas que han reactivado su antagonismo de ira mutua instalada en el desprecio más rencoroso. España no es una nación plural, sino un sentimiento que ha vuelto a romperse en mil pedazos. España es la polarización de un odio creciente con base ideológica, sí, pero que va mucho más allá. A España la recorre el espíritu del revanchismo, la fractura emocional, la ruptura de las ideas, el desprecio al consenso, la aversión intelectual al discrepante y la fragmentación cainita. Es la eterna España a garrotazos en la que la moderación ha sido derrotada y se ensalza el extremismo para pervertir la dignidad de las instituciones. Manuel Marín, dos Españas que se odian, PSOE, vergüenza, para quien durante 140 años no supo más que traicionar y dividir. Reacción de los ciudadanos de a pie sobre la exhumación de Franco. A nosotros, más que los huesos de Franco, nos vendría mucho mejor las 510 toneladas de oro que los socialistas entregaron a Stalin en Moscú. Y a ti no. Una cadena de WhatsApp lanzó un episodio famoso sobre la guerra civil que se hizo viral. Empezaba así: hoy 14 de septiembre se cumplen 84 años del mayor atraco de la historia de la humanidad. Tal como suena. Sucedió en Madrid y aún así es desconocido en sus verdaderas dimensiones por la mayor parte de los españoles. Ese atraco monstruoso, cometido en el Banco de España en 1936, hace referencia al envío de 3/4 partes de las reservas auríferas del país, 510 toneladas a la Unión Soviética de Stalin. España ocupaba en ese momento el cuarto puesto mundial en reservas de oro. El archiconocido Oro de Moscú fue una operación aprobada por el gobierno republicano para liquidar al contado los suministros bélicos para combatir la sublevación de Franco y el resto de generales, como han demostrado las investigaciones de numerosos historiadores. Un camión ruso blindado en la plaza de Aracena el 8 de agosto de 1936. Y por esta chatarra se pagó a Moscú un tren cargado de oro con 510 toneladas. Valorado en más de 15.300 millones de euros. Otra traición increíble del PSOE. Zapatero pierde medio billón de pesetas en poco más de un año. Félix Martínez publica en La Gaceta, diario excelentemente dirigido por Carlo Dávila, una información que pone los pelos de punta. J.
José Luis Rodríguez Zapatero decidió en 2007 vender el 38% de nuestras reservas de oro. Los mastines de la crisis aullaban ya entre los tobillos de España y estaba claro que el metal de referencia valdría cada día más. Pero Zapatero debe considerar que las reservas de oro son un signo del capitalismo salvaje, incompatible con su proclamado progresismo provocador y simplista. Zapatero vendió en el año 2007 el 38% de nuestras reservas a $630 la onza. En poco tiempo la cotización subió hasta $1,200. La partida de oro vendida por una ocurrencia de Zapatero valdría ahora cerca de medio billón de pesetas más. El presidente de las dádivas y las sonrisas impuso su criterio frente a la resistencia de Pedro Solbes y del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Zapatero necesitaba dinero fresco para sus despilfarros y lo obtuvo con gravísimo perjuicio para el conjunto de los españoles. Pedro Solbes comprendió entonces que era muy penoso seguir respaldando las ocurrencias económicas de Zapatero. El presidente juega como si se tratara de calderilla con las grandes magnitudes de la economía. Vender 158 toneladas de oro no significa nada para él. Tiene la suerte el presidente de que Mariano Rajoy no se ha tirado a su yugular pidiéndole explicaciones del negocio que ha hecho vendiendo el 38% de nuestras reservas y perdiendo en dos años cerca de un billón de las antiguas pesetas. La verdad es que Zapatero nos cuesta un ojo de la cara. Luis María Anson. De la Real Academia Española. Más TRAICIONES. ¿Por qué Zapatero en 2004-2008 permitió expoliar para Cataluña los archivos los 400.000 documentos históricos de Salamanca relacionados con la guerra civil? La respuesta está bien clara, todos sabemos que Cataluña utiliza las escuelas públicas para adoctrinar a las nuevas generaciones que normalmente no tienen noción de la historia reciente de España. Y para lograrlo lo primordial es hacer desaparecer todo lo relacionado con los acontecimientos recientes, para luego crear una nueva historia al antojo de los independentistas. Socios de coalición de gobierno. Los socialistas nunca se han percatado de la voluntad de sus votantes a la hora de buscar apoyos para los pactos de gobierno, lo que más les importa es mantenerse en la poltrona. ¿Dónde está el oro de las reservas del Banco de España? Los ministros del PSOE, Juan Negrín e Indalecio Prieto en 1936, sabían muy bien quiénes saquearon el Banco de España y se llevaron el oro para Moscú. Alianza de traidores. Ada Colau da alas a la cristianofobia versionando un lema anarquista. El Ayuntamiento de Barcelona promociona un festival basándose en la máxima, la única iglesia que ilumina es la que arde, lema que alentó a la quema de iglesias y asesinato de miles de religiosos. Entre 1936 y 1939. Lo que afirma Pablo Iglesias, los presos políticos de Venezuela son golpistas. Los que incumplen la ley en Cataluña son presos políticos. Al escuchar estas afirmaciones se deduce fácilmente de qué pie cojean estos políticos. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dos ejemplos vivientes del fanático independentismo catalán, ocasionando desperfectos sobre el techo de uno de los coches de la policía, y luego ante los jueces pretendían afirmar que se trataba de una manifestación pacífica. Gente pacífica en Cataluña, solo le falta morder, Narcís y Brad Juanola, exalcalde y profesor de cuarta de primaria, 24 años chupando del bote, empezó con ERC, pasó con alcaldía a PSC, luego a CIU. Un auténtico ejemplo de casta nacionalista. Venezuela, de fraude en fraude. Los socialistas y los comunistas defienden las elecciones fraudulentas de Nicolás Maduro. ¿A dónde quiere ir, a Cuba o a Suiza? A Suiza. Pero usted no quería un régimen comunista. Sí, pero para los demás. Pablo Iglesias, ahora que tu amigo Arnaldo Otegi ya salió de la cárcel, puedes ficharle para tu formación. Manifestándose en el Parlamento en favor de los separatistas. Dirigentes autonómicos que con su fanático independentismo se olvidan de los ciudadanos asesinados por terroristas. El atentado de Hipercor el 19 de junio de 1987 se cobró un saldo de 21 muertos y 45 heridos. Pablo Iglesias de la formación Podemos, visitando a sus amigotes terroristas etarras huidos en Cuba. Felipe González sugiere, hay que prolongar la vida laboral, que la gente se jubile más tarde para mantener el sistema. Con sus 73 años, sus pagas, extras, su yate, su mansión de lujo, etc.,
nos viene a decir que trabajemos nosotros hasta los 70 años. ¿Verdad que es indignante? Los comunistas Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo. Dolores Ibárruri, la pasionaria, amenazó de muerte en el Parlamento a Calvo Sotelo. Días después fue asesinado por la escolta de Prieto, jefe del PSOE. Las izquierdas y los secesionistas vascos y catalanes robaron las elecciones de febrero de 1936 y provocaron la guerra civil. Hoy es un día triste para las víctimas del terrorismo. ETA cometió 80 atentados en Cataluña, asesinó a 50 personas, muchos eran niños y dejó una lacra de 224 heridos. Carme Forcadell, la persona que representa a la más alta institución en Cataluña, posa así de orgullosa con quien representa el chantaje y es la cara de la muerte. Solo hay un calificativo. Un pueblo que recibe como héroe a quien asesinó a sus hijos, es un pueblo podrido y sin alma. Mis amigotes de ETA y yo hemos matado a 54 personas y dejamos heridas a 224 más en Cataluña, y ahora estos gilipollas me adoran y me aplauden como si fuese un puto héroe. La izquierda siembra el odio hasta en su felicitación navideña. ¿A partir de cuántos muertos a sus espaldas se hace Jordi Évole una foto de colegas con alguien? El conjunto del Monumento del Valle de los Caídos es patrimonio nacional desde su apertura al público el 1 de abril de 1959. Desde 1990 el número de visitantes varía entre los 150.000 y los 500.000 al año. Su construcción se empezó en 1940, y poco antes de su inauguración en 1959 fueron llevados allí restos de soldados del bando republicano, por lo que finalmente quedaron enterrados 33.833 combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil. Adiós a la reconciliación entre vencedores y vencidos. Zapatero fue de los peores presidentes que ha habido en España, con su funesta ley de memoria histórica, destruyó la reconciliación entre nacionales y rojos, pero ahora Sánchez, profanador de tumbas, le supera con creces, dividiendo el país una vez más entre constitucionalistas y separatistas como en el año 1936. Gracias por el odio que nos inyectas. La investidura de Sánchez del 16 de noviembre se llevó a cabo en un debate sin precedentes, en el que no faltaron humillaciones y reproches hacia el líder socialista por la clara traición a los españoles, por cierto ya planeada desde marzo de 2023 cuando decidió enviar un mediador a Waterloo con el pretexto de mejorar la convivencia en Cataluña, ignorando que esa misión es imposible porque los separatistas odian a España y siempre afirman que les estamos robando. Lo llevan en el ADN, por eso en las escuelas practican el adoctrinamiento con la idea de crear una historia falsa de la realidad. El problema de Cataluña no es político sino de una mafia formada por un grupo minoritario que divide al pueblo, como bien se sabe, acosando a los alumnos que desean el aprendizaje en la lengua oficial del país en que han nacido. Puigdemont no da el brazo a torcer y exige la amnistía para todos los golpistas. La bancada socialista, cómplices de la traición, aplauden con euforia sin importarles un bledo la imagen deplorable y corrupta de España en Europa, al investir presidente del gobierno a un psicópata que no distingue la mentira de la verdad. ¿Quién se puede fiar de una persona tan falsa? En la jura de investidura ante el rey se le escucharon las siguientes palabras: juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, y fidelidad al rey. Parece hasta bonito, pero a juzgar por la cara del rey se ve claramente que no se fía ni un pelo del psicópata falso y mentiroso. ¿Quién es Miriam Noguera? Es la diputada de Junts la que aparta la bandera de España en la rueda de prensa del Congreso. En la investidura de Sánchez le advirtió que le controlaría de cerca para que cumpla lo prometido, amnistía y autodeterminación, o si no que tendría que vérselas con ellos. ¿Quién no se muere de vergüenza ante tanta humillación? Pero, Pedro siempre rectifica y no se inmuta. Ya se lo advertía a Abascal que su problema mental está diagnosticado y que reserve cita para consulta. Gabriel Rufián de ERC a Sánchez. ¿Usted ve por algún lado a Inés Arrimadas o Albert Rivera? Pues no se la juegue. Insinuando que si no cumple lo prometido, alguien más podría desaparecer del hemiciclo. Un claro chantaje mafioso. ¡Qué humillación! No, para un psicópata que no distingue la mentira de la verdad. Los socialistas aplauden con euforia en la investidura de Pedro Sánchez, 16 de noviembre de 2023. Ahora solo nos falta evaluar cuál fue la mayor traición del PSOE a los españoles en sus 140 años de historia.
La de 1936, cuando el socialista Francisco Largo Caballero pagó a la Unión Soviética al contado las tres cuartas partes de las reservas de oro, 510 toneladas por la ayuda de Stalin en la Guerra Civil. O, la de 2023, cuando Pedro Sánchez aniquiló el Estado de Derecho y la separación de poderes, vendiendo la amnistía a los delincuentes separatistas por seguir no sé cuánto tiempo más en la Moncloa. Gracias por seguir este vídeo hasta el final. Que tengas un buen día.